Agradecemos la presencia de las autoridades provinciales, municipales, educativas, público en general, no solo de nuestra ciudad, sino de diversos lugares que han querido estar presente para compartir este gran evento. En nombre de la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Don José de San Martín, queremos dar la bienvenida al doctor Facundo Manes, quien ha elegido para realizar la presentación de su nuevo libro, El Cerebro del Futuro, no solo su pueblo, sino el patio de su escuela. ¿Qué es decir? ¿Qué es decir? Su gente, sus orígenes, compartir con su familia, sus amigos, sus compañeros, sus docentes. Nos llena de orgullo, de alegría y lo vivimos como una gran fiesta. Este encuentro habla, doctor Facundo, de tu grandeza como persona, como profesional, que pasado el tiempo y continuando el camino de la investigación en el país y más allá de las fronteras, volvés a tu pueblo para compartir este gran y maravilloso mundo de las neurociencias y realizar un nuevo aporte a nuestra comunidad con una actitud de humildad y de pertenencia. Sabio es el que no solo sabe compartir sus saberes, sino quien es capaz de acercarlo sencillamente a toda la comunidad. Muchas gracias, Facundo, por elegirnos. Nos honra tu presencia. Bienvenido a tu escuela. Junto a Mateo Niro, coautor del libro, a quien le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. En realidad, muchas gracias a Facundo, a todas las autoridades de la escuela y a todos ustedes por invitarme. Estoy realmente muy feliz de poder compartir este momento acá en Salto para presentar este libro con ustedes. Porque al fin y al cabo uno es también del lugar de donde son sus amigos, así que me siento un poco también de Salto y ustedes me hacen sentir así. Y a propósito de esto, de la amistad, debo confesar que una de las cosas más lindas de cualquier trabajo y de haber escrito este libro es haberlo hecho con un amigo. Desde que escribimos los otros libros, muchos me preguntaban cómo es esto de escribir a cuatro manos. Y además, como si fuera poco, cómo es escribir de algo en donde es una especialidad tan particular como las neurociencias, que no es mi disciplina específica. Yo recuerdo que todas las veces que contestaba sobre esto, a veces lo contestaba con un tono de broma, a veces con una respuesta de rigor. Y creo que para este tercer libro
que sacamos con Facundo, ya requiere una respuesta un poco más pensada. Debo decir primero que el cerebro es un tema muy próximo a todos, inclusive a mí. Y eso permite que cada cosa que uno explora o se interroga desde la ciencia del cerebro puede ser cotejada con uno mismo y con su entorno. Además, como decimos al principio de este nuevo libro, El cerebro del futuro, la neurociencia es básicamente interdisciplinaria, es una suma de ciencias. Prueba de ello es que estamos participando, aun quienes recorrimos caminos tan diversos en los estudios. En mi caso, tiene que ver con una disciplina que se pone de relieve a todas luces en un libro cualquiera y en una presentación como esta, el lenguaje. A esto se suma un elemento fundamental que es muy clave para una presentación como esta y para la escritura de un libro, que es el lector. Ahí, en esa mirada sobre el lector, creo que se encuentra uno de los puntos claves de este trabajo a cuatro manos, ya que me permito observar las cosas con la inocencia del inexperto y estar atento por eso a la transparencia de cada palabra, de cada descripción, de cada experimento. Por último, y ahora sí debo hacer hincapié en el aspecto principal, que es la clave de escribir estos libros a cuatro manos. Este trabajo, este desafío de escribir a cuatro manos, no es como cualquier tarea de este tipo, porque las otras dos manos son de Facundo. ¿Y para qué voy a decir que de él se aprende mientras se trabaja, mientras se emprende, mientras se corre para lograr cada uno de los desafíos y cometidos? ¿Para qué voy a decir todo esto si ustedes lo conocen tanto como yo? Este fue un trabajo a cuatro manos, pero no es del todo así. Porque para hacer un libro se necesita de muchos, es un trabajo colectivo de compañeros, de editores, de lectores. Por eso, en representación de todos los que colaboraron, quiero en este momento agradecer, hoy es la presentación oficial de este libro, a Natalia Bengochea, que hoy está por ahí, a Sol Fittipaldi, a Mariano Valerio, que también está por ahí, a Esteban Bertola y a un gran amigo y compañero de toda la vida, Gastón Manes también. Quiero aprovechar solo unos par de minutos más para pasar al momento que todos estamos esperando, para contarles, para aquellos que no lo leyeron aún o no lo tuvieron todavía en sus manos, de qué va El cerebro del futuro. Seguramente hace algunas décadas, cuando los que somos más grandes éramos chicos, veíamos en la televisión vieja, en la que había poquitos canales, antes, había en Salto, no sé, uno, en San Martín, donde soy yo, había cuatro. En el cine, en las enciclopedias, esas que vendían casa por casa, que se hablaba del futuro como un momento que algún día llegaría. Llegó. Y ahora que llegó, nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con el futuro? Y también nos preguntamos, ¿qué va a ser todo ese futuro de nosotros? Este libro no es una respuesta definitiva a esto, por supuesto, pero sí se trata de hacerse muchas de estas preguntas y brindar, en la medida de las posibilidades, algunas respuestas. Como decimos en la introducción del libro, lo que sabemos es que deberemos atravesar este futuro con el mismo cuerpo y el mismo cerebro que cuando no existía Internet, ni las comunicaciones instantáneas, ni los viajes con autos autotripulados. Este libro se organiza, por decirlo de alguna manera, en cuatro o cinco grandes partes. Una muy importante tiene que ver con esa relación especial que se da en la práctica y en la teoría entre el ser humano y la tecnología, nuestra inteligencia y la inteligencia artificial.
En esta reflexión, un aspecto central consiste en pensar cómo la revolución tecnológica de los últimos tiempos, que ha transformado nuestros hábitos y costumbres, impacta en nuestra identidad y en nuestra esencia. Otra parte muy importante del libro se relaciona con uno de los desafíos de la ciencia, del desarrollo tecnológico, de los estados y sobre todo de todos nosotros, que tiene que ver con las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas, en el presente y en el futuro. Para esto dedicamos una minuciosa descripción a muchas de estas patologías y también a los avances tecnológicos en el diagnóstico y el tratamiento. Pero además a cuestiones ligadas a la prevención, en el caso de que sea posible, a la necesidad de seguir apoyando la investigación científica y al compromiso social, y esto es muy importante, al compromiso social, es decir, al compromiso de todos nosotros para erradicar para siempre el estigma hacia quienes las padecen. Un capítulo breve pero especial que llamamos El verdadero cerebro del futuro, lo dedicamos a, como dice Facundo todo el tiempo, el capital más importante que tienen las comunidades, que son sus cerebros, y sobre todo la de sus niños y sus niñas. El final del libro trata de abordar la promoción de aquel bien que persiguen los individuos y las sociedades, el bienestar en el presente y para el futuro. Incluimos también en el libro fragmentos de cartas, ustedes los que lo van a ver unos pequeños fragmentos que aparecen cada tanto, que son cartas, memorias, diarios de viaje, autobiografías de grandes artistas de todos los tiempos. En ellos expresan sus temores, sufrimientos, alegrías, su experiencia de vida, sus amores y desamores, y reflexionan sobre su tarea creativa. Conocemos estos testimonios a partir de la primera persona, de su propia voz, como una confesión susurrante, como una huella de un pensamiento, de un deseo, de una obsesión. Y a propósito de escritores y del tema de este libro, cierro para darle la palabra a Facundo y quiero parafrasear, ya que se trata de esto, esta presentación y este libro, quiero parafrasear una frase de uno de los escritores más importantes del siglo XX en Argentina, Roberto Arlt, diciendo: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, del pensamiento y de la solidaridad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de corazón, la verdad que no tengo palabras para agradecer su tiempo, muchos que han viajado de Buenos Aires, gente comprometida con el país, con la educación. También quiero contarles que después enfrente, mi otra casa, que es el Club Compañía, va a haber choripanes para el que quiera. Quiero agradecer primero a Aide Montejano, la directora de esta unidad académica, a Silvia Curuchet, la vicedirectora, y a todo el equipo de docentes, a los estudiantes, a los no docentes de esta escuela, mi colegio. Quiero agradecer al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Al ministro de Ciencia de la provincia de Buenos Aires, Jorge Lustondo. Al intendente de Salto, el curita Alessandro. Al intendente de Tandil, Miguel Lungui. Al intendente de Saladillo, José Luis Salomón. Gracias. Al intendente de Lincoln, Salvador Serenal. Gracias. Al intendente general Viamonte, Franco Flexas. Gracias. Al intendente de Balcalce, el gran Esteban Reino. ¿Dónde está Esteban? Acá está.
a Gastón Echegaray, Sebastián Ansaldi, Ignacio Iraola de Editorial Planeta. A todos los medios de comunicación de Salto, nacionales, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos que están acá, a mi mamá y por supuesto a todos ustedes. Esta es mi escuela. Y hacer la presentación oficial de este nuevo libro, El cerebro del futuro, es una manera muy humilde de agradecer, de decir gracias. Lo poco mucho que soy, lo poco mucho que tengo y lo poco o mucho que voy a hacer es en gran parte gracias a este colegio. Mi historia personal, como la de muchos de Salto y muchos compatriotas, está asignada en gran medida por las oportunidades que nos dio la educación pública. Por eso para mí la educación no es un cliché, no es un eslogan. La educación pública de calidad fue el único arma que yo tuve para mejorar mi autoestima, para lograr la autoestima necesaria para cumplir mis sueños e ir en busca de mis sueños. Yo estaba ahí, en este patio o en alguna aula de acá, como muchos chicos que por suerte veo acá, con miedos, con esperanzas, con sueños, y mi única arma fue la educación pública. No solo fue en este edificio, como dije, fue en el Club Compañía, acá enfrente. Fueron en estas calles, en Salto. Fue escuchando al Lechón Pomillo, cumbia, vamos Lechón todavía. Acá, en este mismo lugar, di el discurso cuando ganamos la elección del Centro de Estudiantes, que aparte fue una convivencia electoral perfecta con mi amigo Juan Manuel Morán, que está ahí, y creamos uno de los primeros centros estudiantes de la zona, y los unimos, la lista blanca, la lista celeste. Eran tiempos maravillosos, el retorno de la democracia. Los exiliados que venían a vivir acá, y nosotros los mirábamos con mucha curiosidad, con expectativa, aprendíamos de los exiliados internos y externos que tuvo nuestro pueblo. Desde ese día hemos recorrido un largo camino. Todo es recuerdo estar acá. Y esta escuela me enseñaba por la mañana, pero a la tarde aprendía en la imprenta Gutenberg, trabajando con Néstor Rollín. No sé si está acá, Néstor. Ahí aprendía la sabiduría de la vida. O viendo al Chino Cepeda enfrente de casa. O trabajando con Juan Dundich, a quien le debo un abrazo y espero que me escuche desde el cielo. Y en los fines de año, cuando empezaba la cosecha, trabajando con mis primos, los Blasevich, que vi por acá. Después llegó el momento de irme a Buenos Aires, lleno de miedos, de expectativas. Y hoy sabemos desde la neurociencia que uno es y recuerda lo que nos emociona. Uno se olvida todo en la vida y solo recuerda, o fundamentalmente recuerda, lo que nos emociona. Por eso es inolvidable, y les quiero decir a los chicos más jóvenes que están hoy acá, es inolvidable todavía recordar el ruido del tren que iba de la estación de Salto a Buenos Aires. Y también es inolvidable la vuelta, cuando salíamos de Federico Lacroce y la chica, en mi caso, que nos gustaba, estaba en el tren. Perdón, Josefina, pero... El viernes íbamos todos a Lacroce, ahí salía el tren, y en un vagón o dos estábamos todos los amigos, la chica que nos gustaba, todo el viaje, y aparte después era viernes de noche, salíamos. Llegar a Salto era muy divertido, pero irse a Buenos Aires fue difícil. Para mí, y siempre lo digo, algunos de ustedes lo escucharon, mi ida de Salto a Buenos Aires fue más difícil que luego de Buenos Aires irme a Estados Unidos. Nuestro país es muy grande, grande como un mundo, Argentina.
Y en Buenos Aires, cuando llegué, resonaban las bocinas, las sirenas, los ecos del subterráneo, pero también me ayudaban las voces de todos estos saltenses que hoy están acá y muchos que no están. Luego fui al exterior a estudiar un área bastante nueva de la ciencia y de la neurociencia, que es el estudio científico de la mente. Y en Cambridge tuve el privilegio de trabajar enfrente del último premio Nobel en ciencia que tuvo Argentina, César Milstein. Y me encontraba con él a charlar, quizás con la irreverencia de ser un curioso provinciano, o quizás con la irreverencia, hablaba yo, que era un investigador joven en Cambridge, con un premio Nobel, porque no hacía neurociencia él. Él hacía química, descubrió los anticuerpos monoclonales, y era una persona sabia y generosa, como toda la gente que es sabia, muy sencilla. Y con un tono de voz pausada, Milstein me decía: Facundo, pues yo le decía, ¿por qué no vuelve a la Argentina? Necesitamos gente como usted en Argentina. Me decía, no, dice, repatriar a los científicos maduros es muy difícil. Tenemos que generar las condiciones como argentinos para que la gente argentina joven que está en el mundo y quiera hacer algo vuelva. Y les confieso que en los fríos inviernos de Inglaterra, que vivimos con Josefina, nos juntábamos a veces a discutir temas y muchos de mis compañeros, los otros investigadores jóvenes, venían de los mejores colegios de Inglaterra, el Eton, por ejemplo, y hablaban inglés porque eran nativos. Yo aprendí el inglés de grande. De paso le doy un dato neurocientífico que planteamos. Hasta los 8 meses somos multilingües. Si a un bebé de Mongolia lo ponen en Argentina, va a diferenciar el castellano y el sonido de su idioma, que los padres le hablen. Después de los 8 meses perdemos talento hasta los 7 años para aprender idiomas. Y después es más difícil. Hay gente que tiene talento como para la música, para el idioma, para el deporte. Yo aprendí inglés a los 20 y pico de años y no tenía talento. Y de noche, cuando llegué a Boston, mientras iba al hospital a la mañana, llegaba y veía televisión toda la noche sin dormir, porque nadie me daba bolilla, entonces yo, el televisor me daba bolilla, entonces aprendí inglés con el televisor. Y cuando llegaba a Cambridge después, cuando llegué a Cambridge años después, tuve la suerte de ganar un premio que me permitió ir a Cambridge, y muchas veces me sentía acomplejado, porque mis compañeros que venían, que eran ingleses, y que venían de los mejores colegios, con un nivel de física, matemática tremendo, estadística, empezaron a hacer cálculos matemáticos, discusiones matemáticas o físicas por un experimento que vamos a hacer en su idioma y con un conocimiento que yo no tenía. Y yo me consolaba. Decía, bueno, estos hablan inglés bien, saben mucha matemática y física, pero ninguno trabajó en la imprenta Gutenberg. Y volví en el 2001. Y muchos me preguntan por qué volví y por qué nos quedamos. Porque este es mi país, esto es mío. Y es una sensación única sentirse en el lugar de uno. Como ustedes saben, sobre todo los más adultos, la cosa estaba difícil en nuestro país. Pero nos quedamos porque estábamos convencidos de que era el momento que debíamos exigir voluntad, esfuerzo e inteligencia para enseñar, para curar y para recomponernos como sociedad. Volví lleno de experiencias de Estados Unidos, de Inglaterra, de los laboratorios del mundo, de viajar por todo el mundo. Y cuando las imágenes de Argentina se mostraban en el mundo, yo recibía emails, porque recién estábamos llegando, de volverme, de tener trabajo afuera. Pero queríamos construir un sueño cuando todo parecía que se derrumbaba. Y esto quizás lo aprendí de mi padre. Mientras más grandes son los desafíos, más resistentes las barreras, mayor es mi entusiasmo y mayor
es mi confianza por enfrentar las pruebas y superarlas. También resonaba la voz de un prócer que mi papá nos hablaba a Chinchu y a mí, el doctor René Favaloro. Favaloro fue una de las personas más trascendentes del siglo XX en la Argentina. Fue una persona honesta, fue un pueblerino, alguien que de La Plata, que nació en el barrio El Mondongo de La Plata, pero se fue a La Pampa, un pueblo de La Pampa, y a los 40 años, cuando la mayoría piensa en jubilarse, él se fue sin saber inglés a Cleveland y a los 10 años desarrolló una de las cirugías que transformó la cirugía cardiovascular. Cuando era una estrella mundial, volvió a su país y desarrolló la Fundación Favaloro y la Universidad Favaloro. Nunca me imaginé que ese personaje heroico del cual nos hablaba mi papá en Arroyo Dulce, y gracias por venir la gente de Arroyo Dulce, nunca imaginamos con mi hermano Gastón de trabajar en la Fundación Favaloro. Nosotros teníamos como héroes a Superman y a Batman y mi viejo nos hablaba de Favaloro. Mi inolvidable padre, nuestro inolvidable padre, que muchos de ustedes recuerdan. Él admiraba a Favaloro, ese científico y referente social que pensaba en su país mucho antes o mucho más que en sí mismo. Entonces nos planteamos de regresar para ayudar al país desde lo que sabíamos, de un área en la que la Argentina no estaba muy desarrollada, las neurociencias cognitivas humanas. Estudiar los procesos creativos, la toma de decisiones, la memoria, el olvido, la percepción del mundo. El mundo no es como es como el cerebro lo interpreta. Y cada uno generamos esquemas mentales. A medida que vamos creciendo, por la gente que nos rodea, por las historias personales, por las tristezas, las alegrías, vamos generando esquemas mentales como anteojos y cristales con los cuales vemos el mundo. Y vamos por el mundo tomando en cuenta todo lo que coincide con lo que pensamos y sacando o obviando lo que no coincide. Acá estoy y acá pienso quedarme. Como ustedes pueden ver, acá son los mis recuerdos más entrañables, junto a mi padre y a mi madre, quien siempre nos apoyó a Gastón y a mí. Y peleó para que no nos faltara nada. Y de acá también son mis hijos, Pedrito y Manuela. Vengan, 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 vengan. Vení, Manu, vení. Ahora son santenses estos. Y para mí, mis hijos, como para todos, son todos los jóvenes y los chicos de Argentina. Por ellos y por todos los chicos de Argentina debemos actuar. Nosotros, los adultos, somos responsables de hacer un país mejor y de generar un contexto, que esto es lo que yo le agradezco a mi país. Cuando yo era chico, en este patio, yo pensaba que en este país, siendo honesto, estudiando, esforzándose, había movilidad social. Hoy, lamentablemente, los chicos en la Argentina tienen un contexto, y hay estudios de esto, de la Universidad de Palermo, por ejemplo, que muestran que los chicos piensan que el ascenso social y la movilidad social en la Argentina es por el acomodo y la corrupción. Cambió el contexto en nuestro país. Acá hay expertos como Manuel en educación, que les agradezco que nos hayan acompañado, y sabemos que aunque tengamos la mejor escuela pública del mundo, aunque traigamos la escuela de Finlandia a la Argentina, si no hay un contexto donde garpe estudiar, los chicos no van a estudiar. Tenemos que volver los adultos a generar un contexto donde los chicos vean que ser honesto, que estudiar y que esforzarse garpa, y haya movilidad social por el conocimiento. ¿Cómo entonces no va a ser un desafío pensar y luchar por nuestro futuro? Nuestro país supo tener una tradición en la cual la actividad política, que es una gran herramienta de transformación social, la política, y la actividad intelectual no estaban divorciadas. Ejemplos de esto son Alberdi, Sarmiento, que no hizo encuestas para hacer la educación pública.
Bartolomé Mitre, o en el siglo XX, Perón, Jaureche, Alicia Moró de Justo, Frondizi o nuestro querido Raúl Alfonsín. Cuando pienso en esas voces, y agradezco a la nieta del doctor Alfonsín que nos acompaña hoy también. Cuando pienso en esas voces y en esas personalidades de la historia, a veces me pregunto qué dirán de la Argentina actual, si vivieran. Y estoy seguro que también verían nuestro futuro con esperanza. Nuestra historia de siglos y también, lamentablemente, nuestra historia reciente, de la cual muchos somos contemporáneos, que estuvo signada por la sangre, la violencia de Estado, el argentino lobo del argentino. Que hoy estemos viviendo en paz y en democracia es un gran logro que tenemos que celebrar y cuidar. El futuro en la vida personal y en la vida social como país viene ligado a un elemento fundamental que hace al bienestar de las personas, el propósito. Y les quiero decir algo desde la ciencia que planteamos en un capítulo del libro. ¿Qué nos da felicidad a los seres humanos? Tener propósito. ¿Ustedes creen que los docentes de este colegio trabajan por la plata? Tienen un propósito, que es ayudar a un país. ¿Ustedes creen que los médicos de la provincia, públicos de la provincia de Buenos Aires, trabajan por la plata, o los bomberos, o los policías? Todos necesitamos un propósito, y las sociedades, los países también necesitamos un propósito. Y tenemos que disfrutar el momento, porque vivimos pensando qué vamos a hacer en unos minutos. Muchos de ustedes dirán, ¿cuándo termina Facundo o Goropo acá? Que me tengo que ir a comer. Hay que disfrutar el momento. Una de las cosas que nos da felicidad es disfrutar el momento. Y tener un propósito. Ni la fama, ni el poder, ni el dinero después de cierto nivel para las cosas básicas nos da felicidad. Nos da felicidad el vínculo humano. Tener algunos amigos, algunas amigas, unas pocas personas con quien contar. Pedirle unos mangos cuando no tenemos, que nos llamen al médico cuando lo necesitamos, o contarle nuestras penas o nuestra alegría. Además, ser altruista nos da felicidad. Los seres humanos somos los únicos que podemos ser altruistas para lo que no vemos. Otras especies, como nosotros, pueden ser altruistas de lo que ven. Ustedes quieren ir a YouTube, vayan a YouTube, vean, pongan mono o gorila, bebé, zoológico y Chicago. Van a ver que en el zoológico de Chicago, en el 85, se cae un bebé a la jaula de los gorilas. Y un gorila, una gorila con un gorilita al hombro, agarra al bebé humano que se cayó y lo protege de los otros gorilas que le podrían hacer daño. Nosotros, con otras especies, somos altruistas de lo que podemos ver. Si un chico se ahoga en el río y nosotros lo vemos, vamos a intentar, aunque no sepamos nadar, de agarrarlo. Si salimos de acá y alguien tiene hambre, algo vamos a darle. Pero eso lo hacen otras especies. Ser altruista de lo que ven, como el gorila este en Chicago, la gorila esta en Chicago. Pero los seres humanos somos los únicos que podemos ser altruistas para lo que no vemos. Esto es algo que nos distingue de otras especies. Y en este país hubo unos patriotas que fundaron la escuela pública, que no hicieron una encuesta para ver qué opinaba la gente y fundarla. La hicieron porque pensaron para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones. Y esos argentinos en 1869, con el 78% de analfabetos, este país en 1869 tenía 78% de analfabetos, esos patriotas hicieron una escuela pública que décadas más tarde, cuando se murieron, este país tenía menos analfabeto que Italia y España, 13%. De 1869 pasamos de 78% de analfabetos a 13% en 1947. Esos patriotas se murieron sin ver a Favaloro, a Milsen, a Leloir, a Houssay, a Massa. Tenemos que ser altruistas para lo que no vemos. Ser altruismo activa un circuito de recompensa en el cerebro. Nos da felicidad ser altruistas. Fíjense que todo lo que dije, y fíjense los jóvenes, que todo lo que dije es gratis. Tener amigos, tener vínculos humanos, tener un propósito en la vida, ser altruista y disfrutar el momento.
Y la patriada que hicieron, lo que hicieron la educación pública, la tenemos que hacer ahora. La tenemos que hacer con un nuevo paradigma, con el conocimiento. El conocimiento incluye a la educación, pero es mucho más que la educación. El conocimiento incluye nutrir bien a los chicos y adolescentes. Y esto no es menor. En nuestro país, un país que genera alimentos para 10 argentinas, Argentina hoy tiene una producción de alimentos para 400 millones de personas. Y en este país que produce alimentos para 10 argentinas, de 10 chicos de 10 años, 4 tienen algún tipo de malnutrición. Esto es inmoral y además es una hipoteca social. De 10 chicos de 10 años, 4 tienen algún tipo de malnutrición, o desnutrición, o anemia, o déficit de vitamina, o obesidad. Argentina es uno de los países con mayor obesidad en América. Todo eso afecta al cerebro. Eso es conocimiento, es alimentar bien a los chicos, que su cerebro esté bien alimentado. Porque lo principal, como decía Mateo, el principal recurso de un país hoy no es el recurso natural. Argentina tiene recursos naturales, no tanto como pensamos que tenemos, pero tenemos. Y tenemos una gran parte de la población viviendo en la pobreza. Algunos dicen 30%, otros menos, otros más. Si vemos la pobreza multidimensional o los comparamos con algunos países, gran parte de la población es pobre en Argentina. La pobreza no es una variable económica. Alguien que vive en la escasez, y lo planteamos en el libro, en otro capítulo, alguien que vive en la escasez, cualquiera de nosotros, podemos ahora ir a comer y no tenemos que pensar dónde conseguir unos mangos para comer. Tenemos recursos cognitivos para pensar qué hacemos mañana. Si cualquiera de nosotros viviríamos en la pobreza, o viviéramos en la pobreza, perdón, tenemos que usar los recursos cognitivos para ver qué comemos ahora o cómo alimentamos a los chicos. Y no podríamos pensar en el mediano plazo. La pobreza produce un impuesto cognitivo que nos atrapa. Y la mitad de los adolescentes en nuestro país viven en la pobreza. Eso también es conocimiento. De los chicos que entran al colegio primario, alrededor del 40% termina a tiempo la secundaria. Y de los que terminan, de los 40 que terminan a tiempo, la mitad o más o menos no comprende un texto complejo ni hace un cálculo matemático medianamente sofisticado. En un mundo globalizado, basado en las ideas, en el valor agregado, en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, ¿cómo vamos a competir si tenemos ese porcentaje de malnutrición, de pobreza o de baja calidad educativa? Y eso no lo puede hacer ningún partido político, eso lo tiene que hacer la sociedad. Y yo soy optimista porque acá lo hicimos. En el 83, los argentinos nos pusimos de acuerdo, radicales, peronistas, de derecha, de izquierda, para tener democracia, una política pública que logramos. Y hoy disfrutamos la democracia. No es perfecta, pero tenemos varias décadas de democracia. Hoy el nuevo paradigma que nos debe unir, porque esto no lo puede hacer un partido político o un sector, es el conocimiento, que incluye buena nutrición. El conocimiento también es erradicar la pobreza en serio. No solo es evaluarla por una variable económica a la pobreza, porque a veces leemos que aumentó la pobreza 1,5 millones o bajó 1,5 millones. Son los mismos pobres, lamentablemente, con 100 pesos menos o 100 pesos más. La pobreza hay que discutirla bien para erradicarla. El conocimiento también es invertir en salud pública. La salud tiene que ver con el crecimiento del país, no solo con el bienestar de la persona. Un país que no tiene salud no puede crecer económicamente. El conocimiento también es educación pública de calidad, es ciencia, innovación y tecnología. Y muchos pensamos en Argentina, tenemos estos esquemas mentales, que primero hay que crecer económicamente, que es importante crecer, y luego tenemos que dedicarnos a la salud pública, a la educación pública, a la ciencia, a la tecnología. Y los países que se han desarrollado han mostrado que se han desarrollado porque primero, a la par o como prioridad, también tuvieron, además de crecer económicamente, al mismo tiempo, invertir en salud pública, en educación pública, en ciencia, innovación y tecnología. No podemos hacer una cosa primera porque, como nos pasó con otros veranos económicos, podemos tener mucha desigualdad. Hay que invertir en la gente. Y se lo hablo no como humanista, o como científico, o como médico, sino también lo hablo desde la economía. Un país que no invierte en la gente no puede tener un crecimiento económico sustentable. Vamos a tener otro veranito económico si nos va bien. Hay que invertir en la gente. Y todos tienen que jugar el partido. Por eso decidimos con Mateo hacer la presentación oficial acá. Porque en un mundo moderno basado en la innovación, donde ya hay una fusión de lo digital y lo biológico,
donde la tecnología está cambiando no lo que hacemos, sino lo está cambiando nosotros. El mundo no nos va a esperar. Si nosotros no invertimos en la gente, vamos a quedar atrás. En unos meses vamos a tener el Mundial de Fútbol. Va a haber 32 equipos. Y ojalá que traigamos la Copa. Ojalá que estemos en la final. Y si no estamos en la final, la mayoría se va a defraudar. Les quiero decir que en conocimiento no entraríamos a jugar el Mundial. En el Mundial del Conocimiento hoy, quedamos afuera del Mundial. Ese debe ser el nuevo paradigma de los argentinos. Y tenemos que pensar en los que no pueden jugar el partido. La verdadera grieta es de chiquitos que pueden comer o que pueden tener una educación o conocer el mundo y los que no pueden jugar el partido. Y nosotros, como privilegiados que podemos comer, adultos, que pudimos educarnos, que tuvimos el privilegio de educarnos, tenemos una responsabilidad, porque nuestros hijos no son solo los biológicos, son todos los jóvenes y chicos de este país. Y muchos me dicen, bueno, Goropo, está bien lo que decís, pero la Argentina tiene muchos problemas y tenemos que dedicarnos a lo urgente, no solo al mediano plazo. Eso es un dilema falso. Obvio que hay que ocuparse del presente. Como médico se lo digo, los hospitales, acá está el hospital de Salto, del cual trabajó mi viejo, los hospitales tienen una guardia. Es muy importante la guardia, es donde los médicos tratamos las urgencias, las hemorragias, las infecciones, las descompensaciones. Obvio que es importante la urgencia, pero el hospital es mucho más que la guardia. El hospital tiene prevención, tiene maternidad, tiene investigación, tiene laboratorios, tiene clínica médica. La Argentina, si fuera un país, sería solamente la guardia. Siempre estamos ahogados por la coyuntura. Estamos transitando la cuarta revolución industrial. La primera fue con el vapor. La segunda, con los automóviles, la industria en serie. La tercera, con internet. Ahora, como les conté, está la impresión 3D, la neurociencia, la medicina digital. Así, ahí está el mundo. Y eso no es el futuro, es el presente. Y nosotros tenemos que competir en ese mundial. Y la única manera que podemos competir es que todos jueguen el partido, que todos tengan un cerebro para competir en ese partido, que la educación pública sea la prioridad. Y cuando hablo de educación pública que sea la prioridad, no es solo económico. Los docentes deben ser el trabajo más prestigioso de nuestro país. Y esa es nuestra prioridad. Eso no pasa por lo económico. Debemos poner a los docentes como el trabajo más prestigioso de este país. Y los chicos más capacitados y más inteligentes deben querer ser docente, como pasa en otros países, donde la educación es la clave del desarrollo de los países, donde los países invierten en gente, en la gente. Ahora, cambió el mundo. Cuando era chico yo, en Arroyo Dulce o acá, la maestra tenía un dato, San Martín cruzó los Andes, y yo, o muchos de mis compañeros que están acá, está Mauro acá, abríamos los ojos, no sé si Mauro porque siempre se dormía, pero abríamos los ojos de curioso. San Martín cruzó los Andes. La profesora tenía un dato que nosotros no teníamos, porque la información le daba prestigio al docente. Y nosotros admirábamos el conocimiento. Hoy, cualquier chiquito de 10 años, con un aparato de esto y con Google, tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. O sea que hoy la información no da prestigio, porque la información está disponible y va a estar más disponible. Pero eso no quiere decir que el docente sea reemplazado, porque el contacto humano es irreemplazable. Y el cerebro humano, y lo planteamos en el libro en un capítulo, aprende básicamente cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo.